amigos de Apple-Droide, bienvenidos al completo análisis del Samsung Galaxy Note Edge. Nos encontramos con un equipo que nos ofrece una pantalla 2K y su gran ventaja es que en una de las esquinas nos cuenta con una base curva, que básicamente vamos a poder utilizar una serie de diferentes widgets y le agrega un nuevo tipo de funcionalidad a tu smartphone. Por supuesto, con las mismas especificaciones técnicas del Samsung Galaxy Note 4 y vamos a ver si nos encontramos ante un equipo innovador, pero que a la vez sea realmente útil. Así que les invitamos a este completo análisis. Este equipo ha llegado a nuestras manos gracias a Smart Pro. Si ustedes quieren este u otro dispositivo, por supuesto que pueden visitar su página web, que es www.smartpro.cl. Bueno, lo primero que vamos a ver de este dispositivo, por supuesto, es en cuanto a su diseño y especificaciones técnicas. Nos encontramos con un dispositivo con una pantalla de 5.6 pulgadas con una resolución 2K, que además cuenta con una pantalla que continúa por uno de sus bordes. Esa es la razón por la cual se llama Galaxy Note Edge, gracias a su pantalla curva en uno de sus bordes que le agrega una nueva funcionalidad al dispositivo. También contamos con una cámara frontal de 3.7 megapíxeles de gran angular que la verdad funciona muy bien para tomar las famosas selfies. Por supuesto, contamos con un diseño que nos recuerda muchísimo al Samsung Galaxy Note 4. Por los costados también tenemos unos bordes de metal, por supuesto, no en todos los lados como así sucede en el Note 4. Y en la parte trasera, como pueden ver, nos encontramos con la misma textura que encontrábamos en el Note 4 original, por decirlo de alguna forma. Una cámara trasera de 16 megapíxeles que en este caso cuenta con estabilizador óptico de imagen y una resolución 4K. También podemos ver que contamos con los parlantes en la parte trasera y también podemos decir que es un equipo que cuenta con 32 o 64 GB de almacenamiento. Esta versión es de 32 y 3 GB de RAM. Un procesador Qualcomm Snapdragon 805 a 2.7 GHz y una GPU Adreno 420. En cuanto a su sistema operativo, Android 4.4.4, KitKat, por supuesto, actualizable muy pronto a Android 5.0 Lollipop. Podemos ver que cuenta con TouchWiz, es la misma interfase que nos encontramos en el Samsung Galaxy Note 4. Básicamente es un Galaxy Note 4 con una pantalla curva en una de sus esquinas. Y su barra de notificaciones, exactamente la misma que estamos acostumbrados en esta nueva versión de TouchWiz. También podemos, por supuesto, utilizar más de una aplicación de manera simultánea, lo llamado como multiventana. Básicamente el mismo tipo de funcionalidad de los equipos Samsung. Acá podemos ver la barra de aplicaciones, todas las aplicaciones que podemos utilizar, pero probablemente una de las cosas más importantes que quieren saber de este equipo es qué sucede con su barra, en este caso que contamos lateral, que cuenta con una serie de funcionalidades. Lo primero que podemos decir es que efectivamente podemos instalar diferentes tipos de barras. Podemos hacer cosas como, por ejemplo, crear carpetas, accesos directos a aplicaciones. Y también tenemos algunas utilidades, como por ejemplo una regla, un temporizador, una grabadora de voz, etc. Una serie de aplicaciones, la verdad, bastante útiles. Pero ¿cuál podría ser una de las principales utilidades de utilizar este tipo de pantallas? En el mundo real, por ejemplo, algo que en mi caso resulta bastante útil era, por ejemplo, cuando estamos en una aplicación y queremos ir a otra, ¿cómo lo hacíamos? Teníamos que mantener presionado el botón Home para ver las aplicaciones recientes, si es que es una aplicación que abrimos anteriormente, o si no, teníamos que presionar el botón Home, ir a la aplicación y abrirla.
En este caso, simplemente podríamos utilizar la barra lateral. Por ejemplo, quiero utilizar el navegador y de esa forma ya estoy en el navegador. Entonces, podríamos hacer acá, por ejemplo, los accesos directos de las aplicaciones que más utilizamos y de esa forma siempre las podemos tener disponibles para cuando las podamos o queremos utilizar. Ese es uno de los usos que yo vi, en este caso, en el uso de la vida cotidiana, en el cual puede ser útil. Otro, por supuesto, como acaban de ver, las notificaciones aparecen directamente acá. Por ende, podemos verlas de manera directa y podemos ver otra notificación que acaba de llegar. Así que esa es otra, la verdad, utilidad del mundo real, por llamarlo de alguna forma. También, por supuesto, algunas aplicaciones propias de Samsung, todas las barras de herramientas se encuentran en la parte, en este caso, de lateral, en el cual vamos a poder acceder a todas las diferentes funcionalidades. Ahí podemos ver otro caso en el cual se utiliza de manera inteligente. En el caso de la cámara, por ejemplo, también todos los controles, como se pueden dar cuenta, también se encuentran en la barra lateral. Así que en aplicaciones, en este caso, compatibles, la verdad es que esta barrita puede resultar bastante útil. Por supuesto, en cuanto al rendimiento del equipo, tal como lo vimos en el análisis del Galaxy Note 4. Si quieren saber un poco más, les recomiendo que visiten ese review. Funciona, la verdad, sin mayores dificultades. Por supuesto, redes sociales, gracias a su pantalla de gran tamaño, la verdad es que resulta muy cómodo de poder utilizar con esas tareas. La cámara, la misma del Galaxy Note 4, ya la analizamos en ese equipo. Y la verdad logra muy buenos resultados gracias a su estabilizador óptico de imagen. Video 4K muy bueno. Sin lugar a dudas, creo que nos encontramos ante una de las mejores cámaras, en este caso de Android, disponibles. Así que si la fotografía es lo suyo, el Galaxy Note 4 por supuesto no los va a defraudar. Rendimiento en redes sociales, navegación web, la verdad, todo con total fluidez y tal como lo esperaríamos en un equipo de esta gama. El uso del S Pen, igual, bastante útil. Tal como nosotros sabemos, a partir del Galaxy Note 4 se mejoró la sensibilidad del S Pen y la verdad es que eso sí se siente a la hora de poder utilizarlo. Así que si ustedes son de aquellos que utilizan mucho las funcionalidades de S Pen, la verdad es que en este dispositivo y en el Note 4 van a ver que incluso se ha mejorado la sensibilidad en ese apartado. En, por supuesto, a la hora de utilizarlo como un equipo para juegos, también una GPU Adreno de última generación que, por supuesto, va a lograr el mejor rendimiento a la hora de poder disfrutar de videojuegos. Así que cualquier juego que, en este caso, utilicen, va a funcionar con total fluidez en este dispositivo. Batería, en este caso la batería es un poco más pequeña que el Note 4, ha bajado a 3000 mAh, pero a pesar de eso tenemos una duración de batería de todo el día sin mayores dificultades. No esa gran duración de batería del Note 4, pero sí mucho mejor que la mayoría de los smartphones disponibles, así que en ese apartado también bastante bien. Comencemos con las cosas que nos gustaron. Primero, su pantalla. Sin lugar a dudas, espectacular. Muy buena. Y al igual que el Galaxy Note 4, una pantalla que realmente impresiona. Rendimiento, impecable, tal como nosotros lo esperaríamos. Y por supuesto, también esta innovación de tener esta barrita en el lado gracias a su pantalla curva. En ciertas ocasiones le agrega un buen nivel de funcionalidad al dispositivo. Ahora, eso sí, al tener una pantalla expuesta hasta este lugar, yo les recomiendo que por supuesto utilicen una funda o algo que proteja al dispositivo cuando lo estamos utilizando. Utiliza Gorilla Glass de última generación, pero a pesar de eso, como que da a veces una sensación de que tenemos que protegerlo, ya que está un poco más expuesto que otros dispositivos.
Y la duración de la batería, ojalá nos hubiera gustado tener una batería del mismo tamaño en Note 4, es levemente inferior, pero a pesar de eso sí es un buen rendimiento de batería. Así que espero que les haya gustado este completo análisis del Galaxy Note Edge y nos vemos en un próximo video. Adiós.